Mi nombre es Alonso Corrales y estoy muy feliz de estar en esta noche con ustedes en un programa más de Shalom TV. Le queremos dar las gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad de poder compartir con ustedes de las enseñanzas hermosas de las Santas Escrituras para esos tiempos tan difíciles, tan importantes que nos tocó vivir. Le damos las gracias a ustedes también por sintonizarnos acá a través de las ondas de Canal 54. Y a todos aquellos que nos sintonizan, les decimos que tenemos una página en Facebook, Shalom TV CR. A través de esa página pueden seguirnos con los programas que estamos teniendo. Compartimos los videos, compartimos las presentaciones y podemos de alguna forma interactuar a través de la página ya en el Facebook. También en la parte inferior de la pantalla pueden ver los números de teléfono para que podamos contactarnos después del programa. Si tienen alguna duda, pueden mandarnos un mensaje por ahí, reportar su sintonía también. En esta noche tenemos un programa que de alguna forma es una continuación de lo que estuvimos hablando acerca de la Torá, la ley, la gracia y el pecado. Y vamos a enfocarnos en algo muy importante que la Torá nos enseña acerca de no tener Elohim o popularmente dioses ajenos delante del Todopoderoso. Vamos a hacer una oración, una tefilá para poder iniciar este programa, dándole de nuevo las gracias a todos ustedes por sintonizarnos de nuevo acá en Shalom TV SR. Amado Padre, queremos darte las gracias por la misericordia recibida durante el día que pasó. Queremos rogarte que puedas guiar mi mente y mi corazón, y el mente y corazón también de mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos sintonizan a través de las ondas de Canal 54 o por el medio de la página del Facebook. Padre, para que pueda ser de bendición lo que vayamos a estudiar en esta noche, y que podamos todos crecer en la gracia, sabiduría y conocimiento de ti, el único Elohim verdadero, y de tu Hijo amado Yeshua. Gracias a Abba Padre, en nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén. Ok, bueno, vamos a ir a la presentación que tenemos sobre este tema, que puede sonar, como siempre, un poco polémico para algunas personas, porque estamos habituados a vivir en un mundo donde la idolatría, la adoración a otros dioses menos al Dios de Israel se ha popularizado, y el presentar la palabra del Eterno tal y como está puede ser duro para algunos, pero esperamos que lo que vamos a ver en esta noche pueda verse, analizarse, pesarse en la balanza de la Escritura, y que sea ella la que nos juzgue, como dice Yeshua en el día postrero. Vamos a entonces a ir a la presentación que tenemos, que vamos a hablar sobre el primer mandamiento de la verdad sobre Elohim. Ok, vamos a leer primero en la Torá, en el libro de Shemot o Éxodo, capítulo 20, versículo 1 al 3, lo siguiente. Okay. Dice: y habló Elohim todas estas palabras diciendo: yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros Elohim delante de mí. En las versiones populares esos mismos tres versículos se leen: y habló Dios todas estas cosas, todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová, dice en la versión Valera. En las católicas dice Yahvé, tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y no tendrás otros dioses de ajenos delante de mí. Ok, pues vamos a leer un poco que se nos habla sobre este ser todopoderoso que se nos menciona en las Escrituras, tomando como referencia lo que se nos habla en el libro de Yeshayahu o Isaías, capítulo 40, versículo 12 al 31. Vamos a leerlo con mucha calma, para que pueda ser de edificación para cada uno de ustedes. Dice así: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Ruach de Yahweh o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia?
He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cielo, y como a menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada que lo que no es. ¿A qué pues seréis semejante a Elohim? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y lo funde y le funde cadenas de plata. Vean lo que habla acerca de los que crean ídolos en base a materiales, como el oro o la plata. Dice que el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó, que Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Atención a este versículo. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Kadosh, el Santo, dicen otras versiones. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará, dale la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Yahweh, y de mi Elohim pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído, que el Elohim eterno es Yahweh, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Yahweh tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán los que esperan en Yahweh. Así sea. Amén. Dice la escritura que acabamos de leer en el libro de Yeshayahu o Isaías en las versiones populares, que los hombres han durante mucho tiempo, inclusive en nuestros días, han buscado cómo hacer de las criaturas, de las cosas creadas, algo que se asemeje al Todopoderoso. El Todopoderoso les contesta en el libro de Isaías, Yeshayahu, en el versículo 18, el capítulo 40, ¿a qué pues me harán semejantes? ¿A qué imagen me compondrán? No hay nada que pueda compararse a este ser Todopoderoso, del que las escrituras nos hablan claramente, su carácter es amor y justicia. Los amigos, de nuevo, muchas gracias por estarnos acompañando acá en Shalom TV. Mi nombre es Alonso Corrales y, bueno, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en esta noche que estamos compartiendo con ustedes. Estas hermosas enseñanzas que las escrituras tienen para nosotros. Como les estábamos comentando, estamos tomando tiempo esta noche para, por así decirlo, dar inicio a una serie de temas sobre qué nos habla la Torá, las enseñanzas acerca del Elohim de las escrituras, de ese ser todopoderoso, grande en gloria, en poder, en magnificencia, que se nos describe en las escrituras.
y que queremos de Él compartirle en esta noche, de ese ser que se le reveló al pueblo de Israel y que a través de su Hijo amado pudimos conocerle poco más, mucho más. Queremos invitarlos a que visiten nuestra página en el Facebook. Recuerden nuestros teléfonos, 8814-5449-6171-9999, para que puedan contactarnos y podamos compartir con ustedes. Inclusive algunos de ustedes hemos tenido la bendición de conocerlos de forma personal y así interactuar más. Es más bonito cuando ya uno se puede hablar con las personas y ver qué les parece el programa de Shalom TV, inclusive sugerencias y comentarios que nos hacen acerca del programa. Estamos todos los jueves a partir de las 7 de la noche acá por las ondas de Canal 54 y en diferido en otros horarios, acá mismo por el programa, por el canal, perdón, y por la página de Facebook también compartimos los videos en YouTube. Ok, bueno, volvamos a Éxodo capítulo 20. Estábamos leyendo la primera palabra que el Todopoderoso le dijo a su pueblo Israel allá cuando llegaron al monte del Sinaí y les habló las palabras que vienen mencionadas en Éxodo capítulo 20. ¿Ok? Y donde él les dijo que no tengan Elohim ajenos delante de mí. Ok, entonces vamos a hablar acerca del origen de las palabras Dios y Elohim. Vamos a hablar qué nos dicen las escrituras y un poco fuera de ellas, qué se nos habla sobre esta palabra. En el caso de la palabra que nos llegó a nosotros como Dios, esa palabra... Esa palabra Dios viene del latín Deus, ¿ok? Según la Real Academia Española, nuestra palabra Dios viene del latín Deus. Y la palabra latín para Deus, ¿ok? Viene del griego Deus o Theos, ¿ok? Esa palabra griega, Deus, esas cuatro letras que ustedes ven ahí en la pantalla, es una letra, la theta, la epsilon, la omicron y la zeta, okay, la theta, epsilon, omicron, zeta, perdón, esas son las cuatro letras en el griego para la palabra Theos, ok, esa palabra era relacionada con las deidades griegas. Cuando se hicieron las traducciones de las escrituras hebreas al griego, recuerdan, hemos tenido programas hablando acerca de las traducciones, recuerdan aquellos que nos han ido siguiendo acerca de la traducción llamada la Septuaginta. Esta traducción llamada la Septuaginta trasladó del idioma hebreo al griego por unos sabios que se reunieron en Egipto, en Alejandría, y produjeron lo que se llamó la primera traducción a un idioma diferente al hebreo de las escrituras llamada Septuaginta, porque fue hecha por 72 eruditos judíos, se nos dice la historia, que de una forma inverosímil, o sea, poco cierta, poco creíble, se dice que agarraron estos 72 eruditos las escrituras hebreas y de forma individual todos tradujeron el mismo texto al griego, lo cual suena bastante risible, imposible que 72 mentes diferentes traduzcan de un idioma al otro de forma igual. Eso es poco creíble. Por eso la traducción griega de la Septuaginta, de muchos crédulos, ingenuos, genuinamente crédulos, la pura verdad, consideraron que había sido una traducción divinamente inspirada, y el texto griego de alguna forma pretendía tener un mayor valor que el texto hebreo original. Y cuando los eruditos
hebreos buscaron alguna palabra en el griego equivalente a la palabra que ellos usaban para referirse a este ser todopoderoso, la palabra que utilizaron fue la palabra Theos. Es la que encontraron en el idioma griego que calzaba mejor para ellos. Pero, como ya hemos hablado, las traducciones no son algo divinamente inspirado. ¿Okay? Cuando el Todopoderoso habló a su pueblo Israel, no le habló en griego, no le habló en español, ni en otro idioma de los que hoy en día conocemos, sino que le habló en el idioma hebreo. Y para un griego, ¿qué era un Theos? Bueno, para un griego, un Theos o una deidad, un ser de estos poderosos, era cualquiera de estos y más de los que aparecen aquí en la pantalla. ¿Ok? Tal vez por la letra no se pueda ver a la distancia, pero básicamente esas deidades que se muestran en la pantalla son Zeus, son Afrodita, son Hermes, y otras deidades que existen en lo que se llama el panteón griego, al cual ellos personificaban. Como pueden ver ustedes en la pantalla, los griegos a cada una de esas deidades podían representarlas. Había esculturas, había imágenes que ellos hacían de estos seres a los cuales ellos les atribuían poderes sobrenaturales. Y cada uno de ellos, de estos seres todos sobrenaturales, controlaban algún elemento de la naturaleza. Por ejemplo, Zeus, que era una de las deidades más importantes, tenía en su mano un trueno. ¿Okay? Y así las otras deidades había relación con elementos de la naturaleza que ellos gobernaban. Pero estos dioses se casaban entre sí, tenían hijos y generaban prole. Estas eran las deidades que llamaban Theos, los griegos. ¿Okay? Y para algún griego, para el concepto griego, acordémonos que nosotros estamos tratando con este programa de Shalom TV de aproximarnos lo más que podamos, con ayuda del Todopoderoso de Israel, que podamos acercarnos más a Jerusalén y alejarnos más de Roma y de Atenas. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nuestra mente occidental está cargada de elementos greco-romanos que nos impiden conocer mejor a este ser todopoderoso que hizo pacto con su pueblo Israel, mandándole a que no tuviera Elohim ajenos delante de él. ¿Ok? Estas deidades griegas son las que de las que venimos hablando. La palabra Elohim no encontró para los traductores ni del español, ni del griego, ni del latín un equivalente por sí mismo, y por eso es que a nosotros no nos llegó la palabra Elohim en nuestras Biblias, en las traducciones que tenemos, sino que la palabra que nos llegó fue la palabra Dios. Esa fue la palabra que nos llegó, pero vimos en anteriores láminas que el origen de la palabra Dios viene del latín, y el latín lo tomó del griego. El griego no transliteró la palabra, los traductores del hebreo al griego no transliteraron la palabra, sino que simplemente buscaron una en su propio idioma que lastimosamente tiene relación con las deidades paganas a las cuales los griegos adoraban, y llegó eso hasta nuestros días. Ok, al contrario de los griegos, no crean que es un error ahí ese cuadro negro que sale en la pantalla. El Todopoderoso de Israel, el Elohim, es la palabra que aparece en los textos originales. No hay una representación de este ser. Yo no puedo ponerles ahí en la pantalla
una foto de que muchas veces, o una imagen, muchas veces, de un viejito de barba blanca, que normalmente se utiliza en algunas representaciones donde se presenta este viejito. ¿Okay? La escritura es clara que no hay hombre que le haya visto y que haya sobrevivido. Entonces, ¿cómo es que la gente se atreve? Muchos evangelistas, inclusive pastores, sacerdotes, se atreven inclusive a pintar cuadros representando a este ser. La escritura es clara que no hay hombre que le haya visto y haya sobrevivido. Así que la palabra Elohim está compuesta por las letras que vemos en la pantalla. Recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda, compuesta por las letras Aleph, Lamed, Hey, Yod, Mem, que forman la palabra Elohim. Describen en el pensamiento hebreo varios conceptos, y eso es lo que vamos a ver a continuación en la pantalla. Para un hebreo, o sea, para aquellos que recibieron las escrituras, para aquellos que se les dio la revelación, este ser se les reveló, perdón, ¿qué ellos entendían en su idioma por un Elohim? Eso quiero que lo veamos en base a lo que ya tenemos ahí en la pantalla. Hay varias acepciones para la palabra Elohim. No hay una sola. ¿Cómo? No hay una sola acepción o significado para la palabra Elohim, sino que hay varias. ¿Ok? Vamos a ver varias de ellas, de las que tenemos acá en la pantalla. Por ejemplo, en Tehilim o Salmos, capítulo 8, versículo 5, Salmos 8, 5, dice así, hablando del hombre, dependiendo de su traducción, dice, en la Reina Valera 60, por ejemplo, que es una de las traducciones populares, dice, le has hecho poco menor que los ángeles, dice en esta traducción, hablando del hombre, le has hecho poco menor que los ángeles, ok, de esos seres celestiales, y lo coronaste de gloria y de honra. Ok, ahora bien, la traducción no nos deja ver cuál fue la palabra que fue utilizada para traducir ángeles, como sale en Salmos 8:5. ¿Cuál fue la palabra que se usó para ángeles en el capítulo 8, versículo 5 de Salmos? La palabra que se usó para ángeles es la palabra Elohim. O sea, el traductor en ese versículo, cuando llegó y encontró esta expresión, le has hecho poco menor que, encontró que la palabra era Elohim, y él consideró que la mejor acepción en ese caso quedaba en que el hombre era poco menor que un ángel. Y ciertamente el hombre caído caería en una categoría de ser un ser poco menor que un ángel. Pero literalmente en el hebreo dice que el hombre fue hecho poco menor que Elohim. Eso es lo que dice originalmente en el hebreo. Ahora bien, también la palabra Elohim es utilizada para otra acepción. Vamos a ir al libro de Éxodo o Shemot, capítulo 21, Éxodo, capítulo 21, versículo número 6. Shemot 21, 6. Dice así las escrituras sagradas. Vamos a leer el versículo 5 un poco para tener un poco de contexto. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna,
y será su siervo para siempre. Esto está hablando del contexto de un esclavo, un siervo, que luego de que ya venía el periodo en que podía ser liberado, este esclavo o siervo decidía por libre voluntad quedarse con su amo, por amor a él. Entonces, como había una señal para indicar que ese siervo, que ese esclavo, ya estaba libre, pero que por amor, por el buen trato que había tenido con ese amo, con ese señor, él prefería quedarse. Entonces, se le hacía un hueco en la oreja para indicarles a las personas que lo vieran que ese era un siervo por amor. Ok, y como testimonio de que se hacía eso, se hacía al frente de los testigos que dicen que eran los jueces. Dice en el versículo 6 de Éxodo 21, Shemot 21. Eso, la palabra que se tradujo como jueces en nuestras traducciones al español es la palabra Elohim. Literalmente dice, entonces su amo lo llevará ante los Elohim. ¿Ok? Los traductores consideraron que en este caso la palabra Elohim, la acepción, tenía que ver con aquellos que estaban en posición de poder, en este caso jueces de Israel. ¿Ok? Acabamos de ver dos casos donde la palabra Elohim, una palabra que en el hebreo es una palabra de origen plural, es utilizada en el caso de ángeles y el caso de jueces. Ahora vamos a ver cómo la palabra Elohim se usa de una forma singular para un ser humano. O sea, la palabra Elohim, también desde el punto de vista hebreo, se utilizaba para seres humanos. ¿Ok? En la mentalidad hebrea, la palabra Elohim también se podía utilizar para hablar de seres humanos. ¿Ok? Dice, vamos a ir continuando todavía en el libro de Éxodo, capítulo 4. Éxodo, capítulo 4. Vamos a ver que la palabra Elohim es utilizada para hablar de un ser humano. En este caso, estamos en Éxodo 4, 16. Éxodo 4, 16. Y el Todopoderoso, en el diálogo que está teniendo con Moshe, le dice lo siguiente del versículo 16. 4, 16 de Éxodo. Y él hablará por ti, hablando de Aarón. Él te será a ti en lugar de boca, o sea, Aarón va a ser la boca, porque recordemos que Moisés había dicho que él era tartamudo, que por decirlo le daba vergüenza comunicarse, ¿verdad? Este gran líder de Israel tenía problemas de comunicación, entonces él le pone como excusa al Todopoderoso de que él no puede comunicarse con la gente, entonces el Baruch Hashem, el Todopoderoso, le dice a Moshe que Aarón va a ser el que va a hablar en lugar de él. Pero vea lo que dice el versículo 16 en la segunda parte. Y tú serás para él, o sea, Moshe va a ser para Aarón en lugar de Dios, dicen esas traducciones. Vean qué interesante que cuando él está hablando de forma singular para Moshe y le dice que Moshe va a ser un Dios. En el original, en el hebreo, dice que Moisés va a ser para Aarón en lugar de Elohim. ¿Ok? Vamos viendo cosas muy interesantes del idioma hebreo. El idioma hebreo se entiende por los hebreos. Por eso hay que preguntar, dependiendo del idioma que nosotros estemos analizando, ¿qué entienden los que hablan, que naturalmente conocen el idioma? Lastimosamente nos hemos dado cuenta que en estos días, y quizás por siglos, ha pasado que los que han conocido las escrituras han tratado de entenderlas desde un punto de vista occidental.
alejado de la cultura, alejado del pueblo, ¿de cuál pueblo? Del pueblo de Israel, del idioma de Israel. Y han ciertamente hecho un gran esfuerzo en poner las escrituras en nuestros idiomas, pero también han sacado mucho, por decirlo, riqueza de la escritura hebrea, y se ha perdido el significado de muchas palabras al tratar de ponerlas en un idioma ajeno al original. Pero volviendo al punto, Moshe es llamado un Elohim en forma singular, porque Moshe era una sola persona. Moshe era un Elohim, según lo que el mismo Todopoderoso lo está colocando a él a ser. Vamos dando cuenta también que la palabra Elohim es a similitud de un título. Elohim no es un nombre. Elohim no es un nombre, es un título. Ya sea de un ángel, de un juez o de un poderoso, en este caso, alguien con autoridad. Lo que le está diciendo el Todopoderoso a Moshe es que él va a ser una autoridad, y así fue. Cuando nosotros leemos la historia en la Torá, los cinco primeros libros, nos damos cuenta que Moshe se convirtió en alguien poderoso. De hecho, después de eso, a través de Moshe, varios milagros son llevados a cabo, y es utilizado como un medio para demostrar que tenía el respaldo del Todopoderoso en todas las acciones que él hacía. Ok, veamos un poco más. Ok, ¿qué era un Elohim también para un hebreo? ¿Sabían ustedes que un Elohim para un hebreo también significa una deidad pagana? Vean qué interesante eso. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Vamos a leer al respecto. Bueno, Primera de Reyes, capítulo 11, en su contexto, nos habla de una historia muy triste. Nos habla de cómo ese muchacho llamado Salomón, un muchacho sabio, un hombre que pidió entendimiento para poder gobernar al pueblo del Todopoderoso, Israel, cae en una apostasía tremenda. Cae en una apostasía tremenda que lo llevó a una falsa adoración. Por eso, y no en vano, en las escrituras que leímos en Éxodo capítulo 20, el primer mandamiento, la primera palabra que el Todopoderoso le habla a su pueblo Israel, es que no tengan un Elohim ajeno delante de él. O sea, él está reclamando exclusividad absoluta para la adoración hacia él. Pero ¿qué tenemos? Que Israel, lastimosamente, y obviamente las naciones paganas en las que vivimos, tienen una alta tendencia a la falsa adoración. Y eso ha provocado de que el corazón de los hombres tenga ese deseo de alejarse de la adoración verdadera. Porque el hombre siempre ha querido representar de alguna forma, por medio de alguna figura, por medio de algún cuadro, de alguna pintura, de alguna escultura, ha sentido el deseo de ver a aquel que es invisible para el ojo pecaminoso humano. Porque obviamente para el ojo no pecaminoso de los santos malajim, los santos ángeles, aquellos que están cerca del trono, ese ser es visible. Pero para el ser humano, bajo esta carne pecaminosa, ese ser, por misericordia, se ha ocultado en nuestros ojos. Pero el hombre siempre ha buscado hacerse de alguna representación. La paloma, por
ejemplo, otro ser humano, o cualquier cosa de la creación para representar a este ser todopoderoso. Dice Primera de Reyes 11 que Salomón, Shelomón, versículo 1, Primera de Reyes 11:1, el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. Y se le olvidó Salomón amar a las hijas de Israel, a las que conocían de la verdadera adoración. Y poco a poco, Salomón entró en una clara apostasía, porque estas mujeres con las que él se juntó, que dice la escritura que amó, lo llevaron, dice en el versículo 2 a la mitad, le hicieron inclinar su corazón tras sus dioses. Dice nuestras traducciones que lo llevaron a su corazón a ir tras otros dioses. Literalmente en el hebreo dice, lo llevaron tras otros Elohim. Obviamente, estas mujeres no lo estaban llevando tras el Elohim que se presentó en el monte Sinaí, que le dio su Torá a Israel, sino que lo llevaron a otro Elohim, a otros Elohim. ¿A cuáles fueron esos? Veámoslos en la pantalla. Dice Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 5, 6 y 7, que las deidades a las cuales adoró Salomón fueron estas: Astoret o Astarte, diosa de los sidonios; Amoloc, dice que era un ídolo, una deidad a la que le ofrecían sacrificios de niños; Astarte, dice que era adorada a través de ceremonias orgiásticas. Dice que Salomón adoró a estas dos deidades, pero no se quedó con solo dos, se puso a adorar a otra más, se puso a adorar a Quemos, que al igual que a los otros ídolos se les ofrecían sacrificios humanos. Estas eran deidades cananeas de la tierra de Canaán, que supuestamente los hijos de Israel tuvieron que haber acabado con la memoria de todas estas falsas deidades. Pero lastimosamente Salomón, un hombre sabio, un hombre entendido, por mezclarse con las mujeres, por ceder al deseo de sus ojos, comenzó lentamente, diríamos, a adorar aquello que no era el Elohim de Israel. Lo que estamos viendo, para los que están llegando tarde a la presentación, lo que estamos viendo es cómo la palabra Elohim es usada en la mente hebrea, en la mente que está aquí en la escritura. Hacemos un repaso rápidamente. La palabra Elohim es utilizada, de acuerdo al contexto, es una palabra plural, pero también tiene un significado singular. Puede significar ángeles, puede significar jueces, puede hablar de un poderoso como lo fue Moisés, o sea, alguien en autoridad. Puede significar una deidad pagana, pero tenemos que la mayoría de las veces en el hebreo la palabra Elohim es utilizada en lo que llamamos el plural majestático. ¿Qué es el plural majestático? Es el plural de la majestad. Es el plural que quiere decir el poderoso de los poderosos. Y de ese, querido amigo, es el que le vamos a estar hablando en siguientes programas. La escritura nos habla de ese ser poderoso de poderosos, el Elohim de Israel, aquel que dice la escritura, dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, Shamaim en Eretz. Ese es el que le estamos hablando acá en Shalom TV. Vamos a estar hablando
en los siguientes programas acerca de este ser todopoderoso, que se presenta en las Escrituras como un ser lleno de amor, un ser que desea tener una relación con usted, una relación conmigo, una relación en la que Él busca que usted y yo seamos transformados. Pero Él es un Dios celoso, un Elohim celoso, un Elohim que demanda exclusividad, porque sabe que el corazón del hombre es tendencioso al mal, a buscar otros fuera de él, aquellos que le van a desviar el corazón y que al fin y al cabo son cosas hechas con las manos humanas, hecho con barro, con yeso, con oro, con plata, ante las cuales lastimosamente los seres humanos se inclinan, gastan dinero comprándose esas estatuillas, esos cuadros. El Todopoderoso es un ser celoso. Una mejor traducción de Elohim es la que presentamos hace un ratito: el poderoso de los poderosos, el eterno, aquel que se nos habla que no tiene principio ni fin. Vamos a terminar este programa de hoy con Shalom TV, esperando que nos puedan sintonizar la próxima semana, leyendo juntos lo que nos habla Tehilim, Salmos. Vamos a ir juntos al libro de Salmos, capítulo número 115. Salmo 115, y con eso vamos a cerrar el programa de hoy de Shalom TV. Dice así: no a nosotros, oh Yahweh, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu bondad, porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Elohim? Nuestro Elohim está en los cielos. ¿Dónde está nuestro Elohim? Según la escritura hebrea, nuestro Elohim está en los cielos. No está acá en la tierra. No hay nada de lo que exista en esta tierra que lo pueda representar. Todos somos criaturas de Él. Todo es salido de su mano. Y obviamente nosotros, como criaturas de Él, estamos inferior a Él. Dice así versículo 4, 115, 4 de Salmos: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan, y no hablan con su garganta. Esta parte es fuerte, porque esto nos está hablando de precisamente algo muy propagado en los países, sobre todo donde el romanismo se ha extendido, como el nuestro, donde encontramos, donde los hombres han creado imágenes. Tienen ojos y no ven, manos y no tocan, boca y no hablan, narices que no huelen, tienen pies que no caminan. 115:8 dice la escritura de Salmos: semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, ¿a quién se le dice esto? A Israel. Y usted no sabe, si usted es Israel, pues esto no le tocaría a usted. Pues esto es para nosotros. Oh Israel, confía en Yahweh. Él es tu ayuda y tu mahem, tu escudo. Casa de Aarón, confía en Yahweh. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Yahweh, confiad en Él. Él es nuestra ayuda y Él es su mahem, su escudo. Yahweh se acordó de nosotros, nos bendecirá.
bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Yahweh, a los pequeños y a los grandes. Aumentará Yahweh bendición sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Bendito seas vosotros de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son de Yahweh, y Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Yahweh, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Yah, desde ahora y para siempre. Aleluya. Queridos amigos, la siguiente semana vamos a continuar este estudio que hemos tenido aquí en Shalom TV, hablando del verdadero Elohim, del que hablan las Escrituras, del poderoso de poderosos, de ese ser del que dice la Escritura, no hay nada que nosotros podamos usar para representarlo, de ese ser que los hebreos, como depositarios de las Escrituras Sagradas, fueron siempre muy celosos. Cualquier representación en las casas de adoración, de algún cuadro, alguna escultura acerca de él, no había nada que lo representase. Fue claro la Escritura, que cuando Moshe estuvo en el monte, los hombres que estuvieron en el pie del monte, dice, ustedes no vieron nada, ustedes solo oyeron. Por eso dice la Escritura que la emuná, la fe, viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Yahweh. No dice que la fe viene por el ver, la fe viene por el oír. Así que hoy hayan puesto atención, que hayan oído que hemos presentado en ese programa de Shalom TV. Recuerden, la siguiente semana vamos a tener la segunda parte de este programa. Que la paz de Todopoderoso sea en sus corazones. Recuerden nuestra página en Facebook, Shalom TV CR, para que nos sintonicen y podamos estar en contacto. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. El Todopoderoso me los bendiga. Shalom.